Studies have shown that the human brain has an implicit musical ability. Music is not only beneficial for our motor states, but also our intelligence and general cognition. Bring pathways that gave Phoebe drug users the same while dancing, creating, performing, even listening to One, two, three, hit it! Bienvenidos a Princedom of Trance. Princedom of Trance. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidas todas a la sintonía de este nuevo programa que empieza, este programa piloto que os presentamos los amigos Dave Oren. Hola Dave, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dave, ¿qué tal? Dave and Dave, dos Dave son mejor que uno, claro que sí. Y el que te habla Dave, sí, esto es Princedom of Trance, en la sintonía desde la que nos recibes desde el ciberespacio. Cada semana, porque esa es nuestra periodicidad, cada semana te traeremos todos los géneros y subgéneros del universo trance, con todos sus matices sonoros, con todos los paisajes musicales que es capaz de traerte nuestra maleta, que está compuesta por vinilos, por CDs, por pistas MP3, por todo lo que seamos capaces de encontrar por ahí. Te lo vamos a traer, novedades, temas del recuerdo, y además con una particularidad, es que te lo vamos a ofrecer in session desde la cabina de mando del Enterprise, el amigo Dave Oren, que se lo está currando ya ahí de fondini, para que no haya huecos en medio, para que todo lo escuches in session. Impresionante, ¿a que sí? ¿A que suena bien? Bueno, pues mejor que va a sonar, porque iremos añadiendo secciones y muchos más contenidos al programa según vayan desgranándose uno tras otro todos los programas de este Princedom of Trance. Esperemos que lo disfrutes. Estamos prácticamente aquí entre paquetes, desembalando el equipaje, sacando todas las herramientas de trabajo, pero sin más dilación, queremos dejarte ya con lo que importa, con la música, con el primero de nuestros temas, y vamos a ir progresivamente desde los beats más lentos hasta los más rápidos, para oídos inquietos. Hoy abrimos con Jonas Jamo y con K-System, y un tema que se llama Yamana, desde Statement Recordings, en clave progresiva, incluido además en un amalgama de géneros que le encantan al señor Oren, que es State of Trance, de Armin van Buuren, ¿verdad, Oren? El rey, claro que sí. Sí, señor, uno de nuestros maestros y una de nuestras piezas de referencia. Así que el DJ finés de 34 años K-System, Kimmo Kauppinen, nos lo trae con un aire muy ibicenco. Dentro de un rato estamos contigo otra vez. Princedom of Trance con Dave C y Dave Oren. We'll be right back.
sintonía de Princedom of Trance y esto que ya va sonando de fondo, impresionante Fatum con Chocolate, y como el chocolate, por supuesto, súper dulce y una auténtica joya que te apetecerá gustar una y otra vez desde Anjuna Beats, en clave progresiva para el sello de Above and Beyond, los americanos de Florida, Bill Chad Daniel y Bruce. Por cierto, nominados a un Grammy por este pedazo de tema y por su último LP.
All she needs is shelter, shelter for the night. This one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining, and she keeps on praying. Days lift me when I'm down. El artista favorito que os ha comentado David, el artista favorito para mí, por supuesto, y también para él, el señor Armin Van Buuren, que os va a contar un poco más, David. Sí, bueno, que tú ya para ti se podía haber acabado aquí el programa, ya te has quedado a gusto, ¿no? Porque sí. Ya con Armin ya para ti ya bastante, bueno. Y con un compositor que se llama Josh Combi, que no solamente se ha encargado aquí de la parte vocal de este Sunny Days, que huele, que apesta prácticamente a verano, es una y que salió hace prácticamente un año, super sexy vocalista. La época perfecta para este vibe. Y seguimos con Ruben Durand, con Roach. Y en esta ocasión el push lo añade el amigo Orjan Nielsen. Esto se llama Buya, desde Statement Recordings.
Princedom of Trance in the mix. Escuchábamos Face Off desde R-Mind, también un poquito de electro con el ex Leama y Moore y su joven Padawan, ambos de Stoke-on-Trent desde el Reino Unido, un auténtico big room, un llena pistas, que van colaborando varios singles, Moore y Ashley Walrich. Y pasamos a la parte vocal, las voces femeninas que aterrizan en el show con esta lección de trans vocal de libro, con bajada, con subida, con voz angelical femenina, con caja potente y con unos sintes, con unos arreglos espectaculares desde el sello de Alexander Popov. Natalie Gioia y Eximines con Save Me From The Night. We'll be right back.
John Rebels y Francesco Díaz. Y esto, ¿y esto de dónde viene? Porque esto tiene unos años, ¿eh? Esto es todo un clásico de KLF, de los años 80, finales de los 80. Explica tú qué significa KLF. KLF, Copyright Liberation Front. Esto es de la época del Acid House. Es que te lo sabes todo, macho. Sí, señor. Francesco Díaz, un alemán afincado en Barcelona, a caballo entre el house y el trance por 20 años, y que coge y se marca algo así como el remix de libro del techno mezclado con el trance, junto a Bernd Augustinki, lo que es lo mismo, el seudónimo de John Rebels. Y luego nos vamos a ir con Genix y con un tema que se llama Magino, desde Anjuna Beats, también en clave un poco tech, con sonidos que nos recuerdan casi a The Alan Parsons Project en el bajo, en el dibujo de los teclados desde el Reino Unido, el poseedor del récord Guinness de la sesión más larga non-stop, atención, 84 horas. Yeah.
Balearic por ahí de Ibiza. Sonido súper agradable. Sí, señor. Y si mezclamos un poquito de Balearic Trance con toque progresivo, el clásico sabor de los subidones, pues obtenemos el tercer pelotazo del tirón de estos chicos Airborne Bogdan Beach y Key Player con Euphoria, este Dream Team que ya nos ofrecieron Liberation. Sintonía de Princedom of Trends. Ya llevamos un poquito de singladura ya en el body, en el cuerpo. Media horita. Sí, sí, ya llevamos la mitad del programa andado. Espero que os esté gustando nuestra selección en este piloto que estamos proveyendo con todos los temas que a nosotros nos encantaron. No están todos los que son y son todos los que están en 2017. Al señor Dave Oren, mi partner in love of trends, y el que os habla, Dave, sí. Sí, señor. Y vamos con una de clásicos, con el señor Marco B. Este lleva un poquito de tiempo ya dándole al tema, ¿no? Este ya tiene su edad, pero sigue funcionando súper bien. 50 tacos tiene el amigo Marco B, cuidadito. Y luego seguiremos con Roman Messer. Primero Arank con Marco B, luego Roman Messer con Roxanne Emery, esta pedazo de vocalista, con Lullaby. Es una especie de nana, pero vista de una forma muy particular. El propietario del sello, Roman Messer, en colaboración con la vocalista británica, para entrar en la remesa comercial y en los revientapistas que más gustan a nuestra audiencia femenina. Thank you.
Estás escuchando Prism of Trance con Dave C y Dave Oren. How do you sleep at night? Aren't I running through your mind? How do you sleep at night? No, you're always on mine. We should be singing, singing lullabies, not screaming our goodbyes. We should be winning. Seguimos con otra pista vocal de éxito desde Black Hole Recordings con este Loneliest Night, la voz femenina de Tricia McTeague para la pista de Giuseppe Ottaviani, mi favorito vocal del año 2017, una elección del dueño del sello, aunque uno de los protegidos en Bandit Records de Paul Van Dyk, ni más ni menos. Seda en la voz de la inglesa y un pelotazo el remix del señor On Air. Yeah.
con Don Stone llega el bloque más potente del programa, en el que cerraremos con un poquito incluso de Psytrance. El de Norfolk, Virginia, nos ofrece Colorado Avenue, Don Stone. Aprovechamos para saludar a mucha gente que tenemos por ahí en América, tanto del norte como del sur. Greetings, Rich, Anika, Lovely Daughter and Amber, of course. Nico and Kathy, we love you guys. This track is for you. And of course, all of American trans lovers, North, South America and the Middle Americas. So, he, this also. Hola México, hola Ana. A ti también, mi reina de América querida. Con Dan Stone, con Colorado Avenue, enfocamos en la recta final de este programa inaugural, de esta singladura piloto de Princedom of Trance, el que te habla Dave C, y mi partner in love of trance, el amigo Dave Oren. Decíamos, encarábamos la recta final del programa, una recta final como para oídos y pies inquietos, ¿eh? Porque le estamos dando aquí una cerita al pitch, que esto se está elevando peligrosamente por encima de los 135 BPM. Primero con Future Disciple, que ya suena de fondo, y con esta aventura hacia el sur, Adventure to the South, Pure Trance Recordings, clave uplifting, un Mozart del trance del siglo XXI, Daniel James, afincado en Australia y uno de los tíos más originales de toda la escena. Y este dará paso a alguien que tiene un estilo que el propio James parece haber copiado ligeramente desde la factoría Solarstone, que le encanta al tío. Sí, porque este tema de Solarstone y Meredith Cole, I Found You, de Black Hole Recordings, recuerda mucho al anterior, con esos bajos arpegiados tan característicos, y con la versión del amigo Taviani. 20 años de carrera, empezaron siendo 3 y ahora mismo Solarstone es una persona en Inglaterra. Solamente el amigo Mowat, ¿no? Solo Richard Mowat, efectivamente. Thank you.
Qué temazo, qué tema más vikingo, qué bestialidad, el amigo Simon Patterson con este Spike desde Seven, que es su propio sello, por supuesto. Oye, David, ¿y cómo? Cuéntanos el apodo que tienes tú para este señor. Bueno, a mí me gusta poner mucho lo del tema de los apodos. Ojo, una cosa es un apodo y otra cosa es un mote, son cosas muy distintas, ¿eh? El mote tiene connotaciones, digamos, negativas, ¿eh? El colega gordito de la pandilla, el bajito, el dagger. No, no, apodo, apodo, y además con todo el respeto del mundo porque me encanta. A mí a Simon Patterson me gusta llamarle Brutal from Belfast, por los temas que son brutales y porque obviamente es oriundo de la ciudad irlandesa. Mirando y adelantándose al futuro, el hombre del trance, del psytrance, siempre Simon Patterson, para oídos y pies inquietos. Después de esto creo que vamos a tener que ir al fisioterapeuta, ¿eh? Vaya sesión de meneo que nos ha dado el tío Simon. Nos vamos. Y la semana que viene ya estrictamente en nuestro próximo programa todo lleno de novedades, ¿eh? Y os recordamos que tenemos una página de Facebook, Prince of Trance, para que podáis seguirnos a partir de ahora.
Exacto, y para que podáis hacernos sugerencias. Y ya os iremos contando, porque este programa es un ente vivo que se reproduce, que crece, que nace, que, en fin, que irá creciendo en opciones y en alternativas. Así que habrá mucho más por venir, iremos creciendo y nos iremos multiplicando. Vosotros también con nosotros. Así que hasta la semana que viene, chicos. Hasta la próxima. Finalizado. Volvemos la próxima semana.